Doncs trist, no? Perquè el Geri significa molt per l'equip, personalment per mi també, vam arribar junts fa 15 anys, hem compartit i hem viscut molts moments inolvidables i el trobarem molt a faltar. Bueno, ha sido una noticia triste, creo que bueno, se merece irse por la puerta grande, al final ha sido un jugador fundamental ya no solo para todos los barcelonistas, sino para todo el vestuario. Per tothom, pel vestidor sobretot, ha estat una peça clau, molt important, no només en el terreny de joc, que això ja tothom ho sap, però els que hem pogut viure amb ell durant molts anys sabem de la importància que ha tingut en el vestidor, sempre somrient, sempre fent bromes. Yo creo que se puede retirar muy tranquilo, ¿no? Para mí, después de tanto tiempo siguiéndole desde fuera, después compartir su vestuario en la selección y ahora el tiempo que llevo aquí, pues yo creo que un gran ejemplo. Para mí, sin duda, como falei, normalmente a gente leva como referencia los mejores y sin duda para mí Jerry fue uno de los mejores zagueros del mundo. Sin duda ninguna. For me, that's Gerard Piqué. It's like not only the legend of the club, but also the iconic player and the man. Because I remember exactly when I was playing against him on the pitch, how many times we fight each together, and that was always for me huge challenge. And now, as a teammate, I can talking that he's not only the brilliant players, that he won everything what he could to win, but also as a guy, he's amazing. Everyone respects Jerry a lot. I think he's a legend of the club, legend of football. Well respected in the dressing room. I think he's an amazing guy. Amazing player, amazing career, so yeah, it's emotional, of course.